nuevo triunfo de la reserva de independiente de avellaneda redactó emiliano penelas la voz de daniel galoto para la caldera del diablo e independiente el gran campeón el equipo de pedro monzón Adelantó un nuevo partido de la Copa de la Liga y jugando como local en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Boccini derrotó a Rosario Central por 1-0 con un golazo de Rodrigo Atencio. Por la quinta fecha de la Copa de la Liga 2023, la Reserva de Independientes sumó una nueva victoria, la segunda de manera consecutiva. Tras derrotar a Huracán el último lunes por 3 a 2. Jugando en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bocini, los Rojos recibieron a Rosario Central y, si bien siempre fueron dominadores, recién llegaron a ponerse en ventaja a los 14 minutos del segundo tiempo con un golazo desde afuera del área de Rodrigo Atencio. Sobre el final del partido se fue expulsado Juan Cruz Cerrudo en el canalla. Independiente formó con Manuel Tazo, Santiago Salle, amonestado, Axel Poza, amonestado, Agustín Quiroga, Enzo Franco, David Martínez, Rodrigo Atencio, amonestado, 42 minutos del segundo tiempo, Lautaro Millán, Lucas González, amonestado. 42 minutos del segundo tiempo Tomás Palmo, Enzo Taborba, 35 minutos del segundo tiempo Diego Fleitas, Bernardo Lorenzetti, 15 minutos del segundo tiempo Santiago López y Javier Ruiz, 42 minutos del segundo tiempo Jeremías Marchini. Fueron suplentes Mateo Morro, Elías Quiroga, Tiago Benítez, Luciano Barros Ayala. Jonathan de las Torza y Rubén Funes. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galoto para La Caldera del Diablo e Independiente El Gran Campeón.